Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hacer una guía paso a paso de cómo vaporizar leche para obtener una textura cremosa, sedosa y deliciosa para servir con tu café y, por qué no, hacer un latte art increíble. Además, te vamos a dejar algunos tips desde nuestra experiencia para que te salga perfecta siempre. Primero tenemos que saber algunas cosas claves, como por ejemplo lo que vamos a necesitar. Obviamente necesitamos leche. ¿Y cuál recomendamos? La que vos tomes. Se puede hacer latte art y texturizar leche con todos sus tipos. Ahora, ¿con cuál vamos a obtener los mejores resultados? Bueno, con la leche de vaca y entera con mayor tenor graso vamos a obtener la textura más sedosa de todas por esta cantidad de grasa que tiene, que estabiliza las microburbujas. Con la leche descremada, por ejemplo, obtenemos más espuma, pero una espuma un poco más densa y dura, no tan sedosa. Y con las leches vegetales te recomendamos ver este video que hicimos comparando todas las que encontramos en Argentina. Pero con la leche de almendras casera que te mostramos en ese video obtenemos muy buenos resultados. También necesitamos una jarrita como esta. Ahora, ¿cualquiera sirve? Bueno, lo primero que nos tenemos que fijar es en el tamaño. La mayoría de las que vemos tienen dos tamaños. Una de 350 mililitros o 12 onzas y una de 600 mililitros o 20 onzas. La que vamos a usar lo va a determinar la cantidad de bebidas que queremos hacer y el tamaño de estas. Como regla general, usamos el doble del volumen de la bebida. Por ejemplo, para una taza mediana como de cappuccino, que generalmente tienen entre 150 a 180 mililitros, vamos a necesitar una jarrita de 350 mililitros. Y para una taza grande como un latte o dos de cappuccinos, vamos a usar la de 600 mililitros. Pero no recomendamos usar, por ejemplo, la de 600 mililitros para un solo cappuccino, porque hay un mínimo de leche que necesitamos llenar en cada jarrita para obtener los mejores resultados. Este límite lo marca la jarrita misma. Siempre hay que llenar justo por debajo del pico. Bien, vamos con el paso a paso y luego hablamos de cómo se aplica esto específicamente a tu máquina y vemos algunos tips a saber que no fallan. Lo primero que vamos a hacer siempre es purgar un poco de vapor antes de usar el vaporizador. Esto es muy importante porque es común que haya un poquito de agua que nos puede estropear la leche. Ahora lo levantamos hasta el máximo apuntando directamente hacia vos. Puedes usar el pico de la jarrita para guiarte y colocar la vara ahí. En un principio y antes de encender el vaporizador, vamos a hundir la punta de la vara bajo la leche. Esto lo hacemos para que no nos salpique para todos lados al encenderlo. La posición es muy importante. La vara, que va a estar en un ángulo con respecto a la jarra, no debe estar en el centro de la superficie de la leche ni tampoco tocando la pared de la jarra, sino en un intermedio de estos dos. Para esto podés inclinar la jarra levemente. Esta posición es necesaria para que se cree como un remolino en la jarra y las burbujas que vamos a agregar se integren con todo el líquido que hay por debajo. Es recomendable sostener la jarrita con las dos manos. Primero, para tener una mayor estabilidad, ya que vamos a hacer movimientos muy precisos. Y segundo, para sentir cómo viene la temperatura de la leche. Entonces, una vez posicionados con la punta de la vara apenas sumergida, encendemos el vaporizador y si el tuyo se acciona con una perilla como el nuestro, asegúrate de girar hasta el tope ya que es gradual. Ni bien tenemos el vapor encendido, vamos a bajar la jarra muy poquito para que la punta de la vara esté justo en la superficie de la leche. Cuando estemos en esta posición, nos vamos a dar cuenta por el sonido tan particular que hace. Cuando escuchamos este sonido, nos mantenemos en esta posición. En este momento le estamos agregando aire a la leche en pequeñas burbujitas. Una vez que sentimos que la leche se está entibiando, no que está caliente, pero que dejamos de sentirla fría y notamos que está a la misma temperatura que nuestra mano, vamos a levantar la jarrita nuevamente hundiendo la punta del vaporizador por debajo de la superficie de la leche. Este cambio de temperatura va a ser el límite máximo para agregar aire. Ahora, al hundir el vaporizador, estamos creando este remolino donde se mezclan las microburbujas con el resto de la leche y la calentamos hasta la temperatura deseada. Entonces, cuando notamos que está caliente y que no podemos mantener la mano en la jarra por más de 3 segundos, apagamos el vaporizador y nos mantenemos en el lugar hasta que el vapor haya cesado por completo. Ahora sí, quitamos la jarrita y la dejamos en la mesa por un segundo, ya que debemos limpiar el vaporizador. Siempre pasamos un trapito por la vara y purgamos vapor. A esta altura tenemos nuestra leche vaporizada y texturizada. Entonces, ¿ya está? ¿Podemos servirla a nuestro café?
No, no, esperá que hay algunas cositas que podemos hacer para llevarla a otro nivel. Veámoslas. Pero antes, me gustaría comentarles sobre el patrocinador de este video. Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje online que ofrece miles de clases inspiradoras para personas creativas con temas que incluyen fotografía, diseño, ilustración, video, trabajo independiente y, por supuesto, hasta clases de café. Yo particularmente tomé la de Michael Phillips, que se llama De la planta a la taza. Prepara una increíble taza de café. Lo súper recomiendo porque es muy completo y habla de todo un poco, desde teoría, técnica, equipamiento, recetas y hasta aprender a catar café. Además, ahora puedes ver todas las clases con subtítulos en español y pronto lanzarán la versión en español de su sitio web. En esta oportunidad, Skillshare nos ofreció una promoción especial para todos ustedes que no se van a querer perder. Las primeras 1000 personas que usen el link de la descripción de este video o utilicen nuestro código FLATWHITE obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare. Muchas gracias, Skillshare, por patrocinar este video. Ahora sí, continuemos. Bien, primero, luego de vaporizar la leche, le damos un leve golpecito a la jarra para explotar cualquier burbujita que nos haya quedado por ahí. Y segundo, un paso muy importante es mover la leche en movimientos circulares, pero no dos vueltitas y ya está. Girar firmemente hasta que vemos la espuma liberar un brillo tremendo y una textura que parece seda. Esto es clave. Ahora sí, con esta textura increíble puedes ver verter la leche en tu café, hacer latte art y preparar un riquísimo café al estilo barista. Si querés aprender cómo hacer esto, te dejo un videito corto pero efectivo donde te mostramos cómo hacer las tres figuras básicas. Un tip a tener en cuenta que te va a ayudar muchísimo es el siguiente. Necesitamos tener todo lo más frío posible. Entonces, además de guardar la leche en la heladera, sí podés, te recomiendo también guardar las jarritas allí. Esto te va a dar un poco más de tiempo en el proceso hasta que la leche se caliente para poder controlar mejor cada paso. Otro tema muy importante es la temperatura de la leche. Dijimos que cuando sentimos la jarra caliente y no podemos mantener la mano por más de 3 segundos, apagamos. Esto sucede alrededor de los 60 a 65 grados Celsius. Si nos pasamos de esto por encima de los 70 grados, básicamente se nos estropea la leche. Se produce un cambio químico y físico que no podemos revertir, por lo cual es muy importante no sobrecalentarla. Con este cambio notamos una espuma seca y astringente con un sabor bastante desagradable. Pero además es la temperatura perfecta para tomarlo. Si lo necesitas, podés precalentar la taza con agua caliente para mantener la temperatura por más tiempo. Bueno, ¿y cómo se aplica esto entre las diversas máquinas de espresso? Bueno, la diferencia va a estar en la presión del vapor que tenga tu máquina y también en la punta del vaporizador. Cuanta mayor sea la presión, siempre va a ser mejor. Muchas máquinas lo indican con un manómetro. Por encima de un bar es trabajable, pero por debajo de un bar es bastante poco y no llega a tener la suficiente potencia para hacer este remolino que necesitamos para incorporar las microburbujas, por lo que puede quedarte más espumoso. Ahora, lo que sí varía bastante de máquina en máquina es la cantidad de agujeros que tiene la punta del vaporizador. Podemos ver desde 1 hasta 4 generalmente. Lo que hace esto es darte más o menos cantidad de vapor, y esto se ve en el tiempo que va a demorar la texturización. Por ejemplo, para principiantes, 1 o 2 agujeros es lo ideal, ya que te da bastante tiempo para controlar cada paso. Si ya tenés más experiencia, podés pasar a 1 de 4 agujeros, donde vas a poder vaporizar la leche más rápido. Bien, por último, veamos nuevamente el paso a paso, pero esta vez en tiempo real, sin pausas, para que vean cómo sucede realmente este proceso. Purgamos vapor, nos posicionamos, sumergimos la punta, encendemos el vaporizador y bajamos la jarrita. Incorporamos aire, manteniéndonos entre la pared y el centro. Cuando sentimos que se entibia, subimos la jarra hundiendo la punta. Y cuando ya no podemos mantener la mano, apagamos. Trapito y purgamos vapor. Un golpecito y circulito, circulito, circulito. Servir y disfrutar. Bueno, gente, con esto tienen los pasos
claves a seguir para texturizar una leche perfecta. Como siempre decimos, esto es algo que lleva tiempo y práctica, mucha práctica. Algo con lo que los baristas luchan por mucho tiempo, así que paciencia y hacia adelante. Una vez que dominen la leche, pueden adentrarse al mundo del latte art y para eso les recomendamos el video que les comenté anteriormente y también este video llamado 5 errores más comunes en latte art, donde no solo te mostramos algunas claves para corregir tu técnica, sino que también te mostramos cómo puedes practicar sin leche, solo con agua y jabón. Así es, si les gustó este video nos ayudan un montón con un like, un comentario, realmente hace la diferencia para YouTube. Si pueden compartirlo ya sería increíble y les recomiendo suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguno de todos los videos que tenemos pensados, especialmente para todos ustedes. Más técnicas, más recetas, más guías, más café. Eso fue todo, los veo la próxima.